Sabemos otros que nada es justo para nosotros. Nosotros queremos más y lo queremos ganar bien. Dices que no tienes un tope, pero ¿está bien eso también o está mal como que nunca conformarte con lo que tienes? En aprendizaje no, nunca te debes de conformar. No quiero malentender este punto tampoco. Y no hablo solo de lo económico ni lo monetario. Yo hablo del aprendizaje. El aprendizaje, yo te diré una cosa, jamás de los jamases te debes de conformar. Yo ya saqué una carrera, tú tienes tu empresa, yo ya soy empresario de marketing, pero mañana sale otra inteligencia artificial 2 veces más potente que la que tienes, pero tú ya trabajas con esta por 40 años y ya no la quieres cambiar. Pero tú ves que los jóvenes te están sobrepasando, pero así, te están dejando así. Y tú, no, es que esa es mi teoría, yo estoy aquí y ya no quiero más. Entonces yo te digo, en aprendizaje no te debes de conformar nunca. Mientras que tengas vida, mientras que tengas vista, yo lo he dicho, tienes vista para leer y para percibir y para hacer las cosas, sigue aprendiendo, sigue luchando con el aprendizaje. Porque el dinero no, nomás una herramienta. Tú puedes traer una bolsa llena, un maletín lleno de dinero y yo te aseguro que con tu sabiduría y con tu habilidad, no necesitas el maletín lleno de dinero para sobrevivir.